is time for the mortals to pay. My child waits to do your will. Leave us. Release the Kraken! Empezando este año 2023, estamos viendo una sincronicidad respecto a los eventos del bicho, algo que está pasando muy terroríficamente, igual que en 2020. Después del fallecimiento de Benedicto XVI, estamos viendo que se están desencadenando una serie de sincronicidades en todo nivel. Estamos viendo primero que empieza una sexta ola de este bicho a nivel mundial. Pero lo que más nos está llamando la atención es el nombre que le están dando a las nuevas variantes. Primero le llaman Cerberus, el perro del infierno, que el Eterno lo reprenda. Luego otra con el nombre de Xibalba, que el Eterno lo reprenda, quien es el amo y señor del inframundo. Muchos lo recordarán por la película de Guillermo del Toro, El libro de la vida, donde este ser maligno es dado a conocer al mundo. Pero lo que más nos está preocupando ahorita es que ya subieron de nivel. La nueva variante que está asolando el mundo es el Kraken. Un titán, exactamente como estamos viendo. Hace ya un par de años se había mencionado que los titanes y los gigantes serían liberados, pero estamos viendo que esas entidades están en el plano espiritual, en el plano de los vigilantes. Si recordamos, durante los tiempos de Noé, estas criaturas fueron encerradas y destruidas. Por eso fue el diluvio universal causado por Hashem para acabar con estas criaturas. Hemos visto cómo se nos ha avisado en películas, en series, en documentales, acerca de lo que está por venir. Nos despedimos esta noche y les deseamos buen inicio de semana, amigos. Shalom.